Hombre, majos, ¿qué tal? Con este 5, 5 vídeos en esta semana. Yo, de verdad, estoy que lo peto. Al final me mandan a la mierda por pesado. Es que esto es un constante, o sea, no paran de salir noticias. Florecen, pues, mira, como la flor de Zidane, pues igual, salen igual de rápidas. Es un tema que no quería pasar por alto. El despido, el adiós de Manolo Lama, de los Manolos. Un divorcio tras 10 años. Se rompe la pareja de deportes más sonada de la televisión. Manu Carreño, Manolo Lama. Y en este vídeo os voy a mostrar todas las noticias que han salido relacionados con este tema y mi opinión sobre el periodista, sobre la persona de Manolo Lama. Y como os lo quiero mostrar todo, he ido hasta agosto, hasta la hemeroteca. Mirad lo que publicaba Vanitatis. Deportes 4 se tambalea. Lama y Carreño no se miran fuera de cámara. Repito, noticia del 4 de agosto de 2016. Claro, lees esto ahora y digamos que podría ser la antesala de lo que ha sucedido ahora. Aunque la decisión se limita a la televisión, bla 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 bla, la radio ha tenido mucho que ver en la separación de los caminos profesionales de Lama y Carreño. Y es que en la COPE no ha gustado nada, nada, nada que Manu Carreño aceptase el cargo de presentar el larguero después de que José Ramón de la Morena abandonase el larguero y se fuese a Onda Cero. En la descripción os dejo un vídeo donde lo expliqué todo hace poco, en un vídeo titulado Terremoto en la radio deportiva. Pero bueno, Manolo Lama ya ha hablado del despido, lo hizo ayer en la cadena COPE. Bueno, no, nada más hay que decir que se me ha comunicado que dejó de presentar los Manolos. Vale, o sea que no lo has dejado tú, sino que se te ha dejado. Se te ha comunicado. Se me ha dejado, me han dicho que ya no presento más y a la espera de que me comuniquen nuevo destino, si es que me lo comunican, y a la espera de que me informen las razones por las que dejó de presentar los Manolos. Me imagino que habrá razones para que lo haga. Vale, y ojo a la pregunta que le hace Paco González a Manolo Lama. ¿Tenemos que rajar de alguien? ¿Tenemos algún enemigo común a partir de ahora? Yo creo que no. Yo nunca he tenido enemigos ni creo en enemigos. Yo no creo nada. Yo creo que esto será una decisión que me imagino que me explicarán. Hombre, yo creo que si Paco González le hace esa pregunta a Manolo Lama, yo creo que es como un mensaje subliminal entre ellos para que la audiencia se haga una idea. Luego Manolo Lama quiere ser correcto, pero no cuela. Creo más bien que era un dardo hacia Manu Carreño. Más noticias, además, dicen que Manu Carreño dio el visto bueno a Paolo Basile para que Manolo Lama fuese apartado de los Manolos. Y no solo eso, sino que también Juanma Castaño podría ser apartado. Juanma Castaño, que compite en la cadena COPE contra Manu Carreño en la cadena SER. También se comenta que la decisión de echar a Lama y no a Carreño es porque Carreño tiene relación con la productora Super Sport, liderada por Mediaset, Manu Carreño y JJ Santos. Vamos, que esto es pamear y no echar gota. Ojo, yo no quiero demonizar a Manu Carreño. Simplemente plasmo todas las noticias que he encontrado sobre el tema. Acabo de ver Deportes 4, los Manolos... Bueno, los Manolos... Los Manolicos, ¿no sería ahora? Te dejan correr, móntate en la moto a ver qué pasa. Y ni una sola referencia a Manolo Lama después de 10 años. Ni por parte de Nico Abad, ni por parte de Manu Carreño. Extraño. Eso dice mucho. Y ahora voy a dar mi opinión, como he dicho al principio, sobre Manolo Lama. Creo que no es el periodista, vamos, ni de lejos de Madrid, ni de lejos, que más sacude al Barça. Ni de lejos. Luego a ti, como persona que te gusta el fútbol o el periodismo deportivo, te puede gustar más o menos. Además, a mí me da mucha rabia algo, que le estén recordando constantemente, ¿vale? El caso del mendigo. Y os digo por qué. Porque a mí en la vida, si yo cometo un error gordo, ¿vale? Gordo, a mí no me gustaría que constantemente me lo estuvieran repitiendo y plantándomelo en la cara. A mí no me gustaría, porque yo no haría lo mismo con otra persona. Por ejemplo, os pongo en situación. Vosotros la cagáis y os gustaría que alguien... Oye, mira, la has cagado tú. La has cagado y te lo voy a recordar hasta que te mueras. Yo creo que hay que saber perdonar en esta vida. Y no lo digo porque sea Manolo Lama, lo digo en general, como lección de vida, ¿no? Da igual que hagas cosas bien y que te renueves y que hayas aprendido la lección. Da igual, siempre te lo voy a recordar. ¡Eh! ¡El mendigo! Creo que no, ¿no? Pero bueno, es mi forma de ser. A lo mejor vosotros sois de otra manera y os respeto también, ¿eh? Oye. Diferentes son las personas que cada día están jodiendo la marrana y nadie les dice nada. También me gustaría romper un mito. O sea, si alguien en Madrid... Si alguien en Madrid es crítico con Florentino Pérez, ese es Manolo Lama. Ese es Manolo Lama. Y os voy a dejar una prueba, pero solo una prueba, hay muchas más. De hecho, se recuerda una entrevista en Los Manolos, precisamente, donde atacaron a Florentino Pérez. Este es un pequeño extracto de una entrevista de Manolo Lama a Florentino, en la COPE. Puedo pensar que a usted le gustaría que yo me fuera, pero eso... Sí, digo, yo puedo pensarlo. Cuando usted llegó al Madrid a la presidencia, el Madrid en toda su historia había ganado 65 trofeos, todos. Bueno, pero no junte los trofeos. Todos, sí, sí. Vamos a ver. El Barça 62. Ahora, 12 años después, el Madrid tiene 82 trofeos y el Barça 87.
Pero vamos a ver, usted mete ahí la copa de ferias que hagan al Barça. Ah, bueno, si a usted le da igual al Barça, a sus socios no. Oiga, y nosotros... Le voy a hacer una cosa. En esta segunda época, usted sumando todos sus títulos futbolísticos, ha ganado 7, el Barça 17. Si usted considera que su gestión deportiva es buena... Pero oiga, si sabéis que yo soy muy crítico con estos temas, pero también sé reconocer que cuando alguien se le está juzgando por la dirección equivocada, por otras direcciones no sé, pero por la dirección equivocada, pues también me gusta decirlo, y para eso tengo este canal de YouTube y digo lo que me sale de las narices siempre y cuando haya respeto y siempre y cuando se muestre la verdad. Un abrazo, majos, y hasta la próxima.